Michelin està amb tu dia rere dia perquè tornis a la carretera amb la màxima seguretat. Fins al 14 d'agost, vine a Via Líder i emporta't fins a 80 euros de regal per la compra de pneumàtics Michelin per cotxe o moto i aprofita'ls en carburant, xec taller o xec restaurant. De l'estiu, treu-ne el màxim profit amb Via Líder. Consulta les condicions i els tallers adherits a vialíder.es. Les xifres d'ajut al Banc d'Aliments durant la pandèmia a Sant Andreu de la Barca s'han disparat. Concretament, el nombre d'usuaris s'ha doblat en els darrers mesos. Un servei que en l'actualitat se'n beneficien 450 famílies, arribant a més de 1.300 persones. Sant Andreu Televisió ha volgut saber la valoració de la regidora de Serveis Socials al voltant d'aquesta situació, i aquesta ha declinat fer declaracions. El que sí han valorat aquesta situació han estat les formacions polítiques. Lo más importante es que este ayuntamiento ha estado atento y ha sabido dar respuesta a este incremento en la población que necesitaba la atención de esta necesidad básica como es la alimentación, y también nos adelantamos que de cara al futuro, en breve, estamos finalizando un proyecto que mejorará e incrementará aún más la atención en este ámbito tan importante y tan esencial. Nosotros como ayuntamiento lo que hemos hecho ha sido fortalecer este servicio, fortalecerlo con más horario de atención, sobre todo también con aumento de la partida que dota este banco de alimentos, y también haciendo campañas de recaptación para poder mantener el banco de alimentos. Vemos muy importante asegurar las necesidades básicas y la alimentación es una de ellas. Por eso pensamos que se ha de hacer de forma más rápida, pero es que también de manera más normalizada. En ese sentido, hay que asegurar, por ejemplo, que las actividades de verano se complementen con comedores lo máximo posible. Pero también hemos propuesto, como hemos hecho en otras muchas veces, dedicar recursos a tarjetas monedero. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, això sí, ha reservat una partida de 10.000 euros per contribuir a garantir l'alimentació de nens i nenes en risc de vulnerabilitat. Mitjançant una càrrega d'una targeta monedera de 80 euros, és una bona iniciativa, però creiem que s'haurà d'anar revisant aquestes dades, i si la necessitat va en augment i desgraciadament hi ha un segon confinament estricte, hauria de ser revisable i ampliable per poder donar servei a totes les famílies que ho necessitin. Una crisi que, mica en mica, tothom està posant totes les eines possibles per poder-nos sortir el millor possible.